Estoy aquí dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a 3 cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 más. Pero no me voy a detener, no me voy a rendir. Al hacer mi discurso de presentación ante ustedes, ante la República, ante millones de mexicanos, tenía una decisión que tomar. Si hablar sobre la coyuntura del país, sobre la elección presidencial, sobre mi origen partidista, sobre lo que estamos viendo todos los días en nuestro querido México. Decidí hacer algo distinto. Me decían, si tienes algún padecimiento, manténlo en privado. Me sugirieron varias veces. Hoy debo decirles que no tomé ese consejo. Y tampoco se los recomiendo. La realidad es que tenemos la capacidad de vivir nuestra enfermedad con dignidad y amor, sin avergonzarnos por nuestro estado de salud, ni tener miedo al que dirán. Entonces, senadores y amigos, si estamos hechos para estar con el otro, si podemos ver por el otro, si podemos ver que nuestras acciones podamos hacer política con mayúscula, entonces, con ese espíritu, debemos desarrollar nuestra vocación.